Shalom, la fe activa, el poder de Dios. Vamos a compartir este podcast. Estamos haciendo nuevo material de podcast, de audiodifusión, porque nos lo están pidiendo en todo el mundo las personas. Estamos hablando ahora de relaciones de pareja, de psicología, de familia, de trastornos en relaciones de pareja y en matrimonio. Vamos a ver el tema en este podcast de tu ex te engañó, pero ahora quiere volver. Eso pasa siempre. La persona engaña, traiciona y se va. Y vuelve a los 6 meses, al año, a los años, a los 3 años, pero siempre vuelve, siempre vuelve. Yo me acuerdo de esta semana, andaba en un taxi, el taxista empezó a desahogarse conmigo, a contarme. Me dijo que la ex volvió después de 10 años a pedirle que la recibiera, que lo amaba, que lo esperaba, y se fue con otro y quiso volver a los 10 años. Él le dijo que no. Entonces, siempre la gente quiere volver. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué vuelve? No porque te quieran. Quien se ha ido de tu vida y va con otra persona no te quiere ya, no te ama. Vuelve por otros motivos diferentes al amor. Y quizás uno de ellos es la necesidad. Entonces, ¿qué hacer con un ex si vuelve? ¿Qué hacemos con un ex si vuelve? ¿Qué harías tú? Tenemos una invitada especial aquí. Ella es enfermera jefe, trabaja en el área de salud mental en la ciudad de Villavicencio, Meta, en Colombia. Hola, padre. Pues realmente no. Un ex ya tuvo su oportunidad, ya tuvo sus vivencias. Fue un ciclo que se cerró y no se debe volver a abrir. Bueno, pues vamos con la primera situación. Si tu ex te engañó, pero ahora quiere volver contigo, ¿cuáles son los verdaderos motivos de por qué quiere regresar? Bueno, puede ser que no le fue tan bien como le esperaba. Pensó de que de pronto esa rutina iba a encontrar algo nuevo, algo mejor, y no lo encontró, y sencillamente quiere volver para que su pareja anterior le resuelva su vida, porque como no le fue tan bien como lo esperaba. Ok, dentro de este punto es importante que la gente cuando se va es porque espera algo mejor, o supuestamente encuentra algo mejor, ¿sí? Por la hipergamia. Entonces dice, no, este es mejor que el otro, este es mejor que mi esposo o es mejor que mi esposa, entonces me voy. Pero entonces la gente vuelve porque le fue mal, la gente vuelve porque ese príncipe azul le salió chueco. Ese príncipe azul de pronto es bueno para unas cosas, pero no le gusta trabajar o tiene adicciones o la novedad. Todo lo que es la novedad dura 3 meses, 6 meses, luego ya viene la vida real, hay que pagar las facturas, hay que pagar la hipoteca, la enfermedad, la situación y los problemas, luego todo se va acabando, todo se va soltando en el nombre de Jesús, por la sangre de Jesús, todo se va soltando. Entonces, segundo elemento de por qué tu ex, si te engañó, quiere volver, porque tal vez se fue, se marchó, te engañó con otra persona y ese amor de la vida, el príncipe azul, la embarazó, la dejó con un hijo y ahora quiere volver. Porque a veces el hombre, el típico macho alfa, digamos, de esa manera va, embaraza y se perdió. ¿Sí? Entonces muchas mujeres dejan a sus parejas por ese tipo rudo que les ofrece, que es apasionante, que es aventurero, y ese hombre va y lo que hace es burlarlas. Entonces yo he sabido muchos casos de esos, el que se la llevó al embarazo y luego la devolvió. Luego la devuelve con ese hijo y va donde el esposo, ay, por favor. Entonces básicamente lo que quiere esa persona no es porque te ame, sino que quiere que tú proveas y mantengas a la cría, ¿sí me entiende? Entonces esta parte es muy importante, que tú proveas y mantengas a la cría. Para eso es que te busca. Entonces un hombre o una mujer tiene que darse cuenta de esta situación. Cuando una persona se va es porque ya no te quiere, aunque vuelva de rodillas. Yo he visto casos de que vuelven de rodillas y lloran y prometen amor eterno, y al año otra vez vuelven a marcharse, o a los 2 años, o hacen cosas escondidas. Entonces simplemente, si la persona se marchó, ya hay que cerrar ese ciclo. Significa que ya no te quiere, no te admira, no te respeta, por tanto se marchó. Y un hombre no puede vivir con una mentalidad de que su esposa, la mamá de sus hijos, se fue porque otro se la llevó, te engañó, estuvo con ese hombre 6 meses, 1 año, y quiere volver como si nada, ¿no? Eso hace daño, eso destruye, ¿sí? Porque crea, ya se rompió la confianza. Toda la confianza en la relación de pareja es como un espejo. Está intacto, pero se rompió. No hay nada que hacer. Si la infidelidad fue una sola vez, es suficiente para romper la relación. No va más. Una sola vez. Aquí no hay segundas oportunidades. En esto no lo hay. Entonces, básicamente eso pasa. ¿Por qué mucha gente vuelve? Engaña a la pareja y vuelve. La novedad dura poquito, 3, 6 meses y se acabó.
Listo, tercero, generalmente, ¿qué pasa? Tú eres el lindo, el buena gente, el confiable, pero resulta y pasa que solo sirves para mientras, hasta que encuentre, entre comillas, un hombre de verdad. Entonces, como ya te conoce, ya sabe lo que pides, lo que te gusta, entonces te va a dar migajas, te da como contentillo, te da mientras para él supuestamente buscar otra persona o el que esa persona idealiza. O sea, te tienen mientras, como en remojo, ¿sí? Mientras tanto, mientras tú puedes hacer las cosas, mientras te utilizan para que te vayas, ¿sí? Para que proveas o te vayas mientras llega tu reemplazo. Entonces, usted no se preste para eso. Si ya se fue de tu vida alguien, déjalo ir, ya. Por más que lo ames, por más que lo quieras, déjalo ir, porque te va a hacer mucho daño. Entonces, te lo pongo así. Para que mandes fuera de tu vida ese tipo de personas, pues si te dejó fue porque no te consideró digno de ella, no te amaba, no le interesabas totalmente como un hombre, no te daba el valor. O sea que así es mejor que siga buscando, porque pues lo volverá a hacer. Entonces déjala ir. ¿Qué harías tú si tuvieras una pareja? ¿Qué le darías, qué consejo le darías a esos hombres y a esas mujeres que tienen una pareja o apuntos a un matrimonio? He visto casos de gente que tiene esposo y esposa, tienen 2, 3 hijos y se conoció a un compañero de trabajo en el gimnasio una semana, un mes, 2 meses y se fue. Se perdió la cabeza y se enamoró en el gimnasio o en el trabajo o fue a no sé dónde de vacaciones y se enamoró y dejó botado esposo, casa, todo. Porque ahora sí es el amor de la vida. Entonces he tenido muchísimos casos que llegan a terapia de mujeres rotas por el amor de la vida. Dejan su familia, dañan sus hogares, su familia, y se van con el amor de la vida. Y ese amor de la vida le dura 6 meses. ¿Qué consejo le darías tú como mujer a esas mujeres y a esos hombres que están pensando en dejar su hogar para irse con el amor de la vida? No, pues sinceramente que reevalúen. Que hay que pensar con cabeza fría, hay que pensar, tomar decisiones, poner en una balanza, mirar ventajas, desventajas. Sencillamente se piensa es con las ganas, con el momento, con la emoción y no realmente con lo que pesa, que es una relación estable. Sí, entonces tienes que mirar hacia el futuro, una relación que te ofrece un vínculo de 6 meses, un año no sirve. Te estás jugando toda la vida. Puedes perder. Es cantidad de la gente que yo he visto que pierde su familia porque controla el amor de la vida y ese amor de la vida no le gusta trabajar, ese amor de la vida no vivir, ese amor de la vida no le gusta producir, ese amor de la vida tiene varias parejas, ese amor de la vida es vago o ese amor de la vida consume alcohol, etc. Entonces, usted no se arriesgue a perder su hogar. Si su hogar está en crisis, busque ayuda profesional. Busque terapia, eso es lo mejor. Busque terapia profesional para que hable. Y tenga cuidado con las amigas. Cuidado con las amigas. No, que está, ese hombre está feo, ese esposo suyo está feo, esa esposa está fea. Cuidado con los amigos también. Nadie lo va a saber. Usted tiene derecho a pensar en sí mismo. Usted tiene no sé qué. Y abandona. Y en ese derecho de pensar en sí mismo está muy bien. Pero se cargó niños, se cargó niñas, se cargó una familia, se cargó un hombre, una mujer que te quería y te respetaba. Entonces, por tanto, pues adelante en el nombre de Jesús. Y si llega el ex, ¿qué le debe decir? ¿Que se quede o no? No, para nada. Que se vaya bien lejos. Bendígalo y déjelo ir. Bueno, un abrazo para ti que nos escuchas en este momento. La fe activa el poder de Dios. Si quieres tomar la terapia de la sangre de Jesús, contáctanos a través de las plataformas. La terapia para pareja, terapia para personas que estén atormentadas por espíritus malignos o temas de ansiedad, depresión. También estamos celebrando las misas gregorianas, que son 30 misas que se celebran en todo el mundo orando por los difuntos. Y estamos distribuyendo la corona de espinas del Santo Cristo, el manto de la Virgen de Guadalupe, la espada de San Miguel, el medallón, el Cristo. Todo eso lo estamos distribuyendo. ¿Para qué? Para que la gente pueda sanar. Así que la fe activa el poder de Dios. Te quiero muchísimo. Un abrazo de luz para ti. ¡Shalom! Recuerda que puedes contactar con el padre Camilo Cardoso al email camilosacerdote@gmail.com. Si deseas recibir la terapia de la sangre de Jesús para sanar y liberar emociones negativas, si deseas ser próspero y abundante, si tienes depresión y ansiedad y no mejoras, el padre Camilo te puede ayudar con terapia.
Si tu vida no tiene un propósito, si buscas un milagro, si buscas ser feliz, si te sientes triste, si estás pasando problemas en tu matrimonio, si estás enfermo, si has sufrido ataque por parte de brujos, hechiceros, magos negros y has visto tu salud y economía afectada, el Padre Camilo te puede ayudar para que avances al siguiente nivel de tu vida y de tu destino. Recuerda que el Padre Camilo distribuye a nivel mundial el manto sagrado de la Virgen de Guadalupe, que es utilizado en procesos de sanación y liberación. Te podemos enviar la espada de fuego de San Miguel Arcángel para que la utilices en tu casa o negocio, para protección contra el demonio, contra hechicería y contra los envidiosos. También distribuimos la cruz de San Benito, patrono de los exorcistas, elaborada en madera de olivo y traída desde la ciudad de Jerusalén. Y por último tenemos el medallón gigante de San Benito, hecho en Italia y que se usa para protección contra demonios, de ruina, enfermedad, envidias y maleficios. El email del Padre Camilo es camilosacerdote@gmail.com. También puedes comprar libros del Padre en internet, en Amazon de tu país. Recuerda que la fe activa el poder de Dios, porque todo es posible si crees. Grandes milagros y posibilidades están llegando a tu vida en el nombre de Jesús, por las llagas de Jesús. Gracias. Hecho está. Hecho está. Hecho está. Amén.